Martes Santo en pleno centro de Alicante. Nosotros nos encontramos en la sede canónica de la Hermandad Penitencial Stabat Mater, de donde después de 2 años de dura pandemia saldrán los pasos por las principales calles de la ciudad de Alicante, en un año muy especial para ellos, ya que estrenan imagen. Ahora mismo está allí dentro nuestro compañero Esteban, que nos va a dar más detalles íntimos de esta hermandad. Así es, Isabel, en el interior de la iglesia se están viviendo momentos muy emotivos y también nos encontramos con una persona muy especial, como también estabas explicando, con el hermano mayor de la hermandad penitencial Stabat Mater, en el que tras 2 años con motivo de la pandemia por fin van a poder procesionar por las calles y van a poder estrenar esa nueva imagen, ¿verdad? Así es, buenas tardes. La verdad es que es un momento muy emocionante, está toda la hermandad congregada, ya es de mucha emoción el volverse, como bien has dicho, a reunir para poder salir en procesión después de 2 años, pero es que este año para nosotros es muy especial. Por fin vamos a presentar a toda la ciudad de Alicante la imagen de nuestra Buena Madre Dolorosa y del Santo Sudario que estrenamos este año. Es una imagen que el artista Ramón Cuenca acabó en el año 2020, pero que justo por el inicio de la pandemia no pudimos sacar a Alicante, y hoy por fin la vamos a mostrar a toda la ciudad. Me imagino que entre los sentimientos que en estos momentos estaréis pues presenciando y estaréis teniendo, se encontrará el de la emoción, ¿verdad? Mucha emoción. Mira, la Semana Santa yo siempre digo que es un compendio sobre todo de fe y de emociones, y efectivamente hay muchas emociones que se mezclan, muchas emociones en juego. Sentimiento de alegría, sentimiento de recogimiento, sentimiento de compartir con los hermanos, personas muy queridas, recuerdo a los que ya no están con nosotros, miembros de la hermandad que nos han dejado. Es en definitiva un día, el Martes Santo para nosotros, un día de muchas emociones. Claro, y por otra parte también, pues habéis sido muy valientes en esta hermandad, porque habéis encargado pues una virgen de corte clásico, y más cuando vuestro paso titular pues se caracteriza por ser de corte moderno. Sí, mira, cuando hace bastantes años la hermandad empezó a plantearse el querer incorporar una nueva imagen de una virgen, lo primero que hicimos, todavía vivía Remigio Soler, el autor del paso del Stabat Mater, y lo primero que hicimos fue preguntarle a Remigio si él quería volver a hacernos la imagen para continuar con el mismo estilo, ¿no? Pero Remigio ya no estaba trabajando, era los últimos años de su carrera profesional, y él mismo nos dijo que acometer una obra de la envergadura de una imagen para un paso procesional, que ya no se atrevía, ¿no? Y tampoco tenía una escuela de discípulos que pudieran seguir la línea. Entonces, lo que sí que decidimos fue mantener la línea buscando un imaginero alicantino. Y por eso buscamos y encargamos el proyecto de la nueva imagen de la Virgen a Ramón Cuenca, que como sabéis es un imaginero de la población de Cox aquí en Alicante. Y eso es un poco, ese sentido es lo que nos da continuidad, aunque con un estilo totalmente diferente, como bien has dicho. Isabel, y con estas palabras del hermano mayor vamos a dejarles y vamos a continuar conociendo pues más detalles y todos estos sentimientos que se están viviendo aquí a flor de piel y que les vamos a mostrar para todos ustedes, para toda la audiencia de 12TV. Como no podía ser de otra forma, teníamos que estar presentes y hablar con el capataz de nuestra Buena Madre Dolorosa y del Santo Sudario. ¿Cómo se enfrentan pues a estos momentos previos de salir y de procesionar? Pues con muchos nervios, con un nudo en el estómago desde primera de la mañana,
y con muchos nervios, con mucha ilusión de volver a sacar otra vez al Estado en Mater y por primera vez a nuestra buena madre Dolorosa, que a ver si sale todo bien. También pues les tenemos que felicitar por esa nueva imagen que habéis estrenado y que vais a estrenar por fin. Ahí estamos, pues eso, con muchos nervios, todo es nuevo. La Virgen, el paso, los costaleros y el capataz, que ha cargado muchos años en el Stabat Mater, pero me han dicho que se quería, es un honor, ser el capataz de la Virgen, y ahí estamos a darlo todo. En este caso, ¿salís más reforzados, más fuertes, con más ilusión? Sí, sobre todo mucha ilusión por los dos años que hemos cargado pilas para salir ahora, y pues eso, con muchos nervios para que todo salga bien y que lo vamos a llevar con mucha alegría y con mucha fuerza. Nosotros no les queremos quitar más tiempo y vamos a continuar ofreciéndoles esas mejores imágenes, imágenes espectaculares, llenas de fe y llenas de emoción. La juventud también forma parte, de forma imprescindible, de la Semana Santa. Y por eso nos encontramos con Álvaro Beltrán. Sí, Álvaro. Bueno, pues para nosotros es un placer y un privilegio poder salir de nuevo en acompañar a toda la ciudad de Alicante con nuestro Cristo de la Caña y nuestra Madre Dolorosa, y que pues tras estos dos años que podamos volver a sacar a la calle nuestro Cristo, que con tanta devoción sacamos todos los jóvenes. ¿Qué representa para ti la Semana Santa? Bueno, pues la Semana Santa, además de una tradición, es un orgullo, ¿no? De como representar toda la unidad que tenemos esta hermandad, esta Stabat Mater y muchos antiguos alumnos del Colegio Marista de Alicante. Entonces, para nosotros pues es un orgullo y además una tradición. Me imagino que también esa tradición, esa fe que tienes, también vendrá de la familia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Nosotros desde pequeños salimos la mayoría en esta hermandad. Hay diferentes como escalafones dentro de la propia hermandad. Pues yo he salido tocando la banda de cornetas y tambores, he salido también en el corralito cuando somos más pequeños, y al final de nuestras etapas, cuando ya somos mayores, salimos debajo de nuestro Cristo. También me imagino que ahora mismo el sentimiento que más se repetirá entre todos vosotros es el de esa emoción, sin duda, que tras dos años pues de la pandemia que no habéis podido procesionar, por fin este año lo vais a poder hacer. Sin duda la emoción es el adjetivo que caracteriza este momento, y como te comentaba, tras estos dos años de parón, pues con mucha más alegría y devoción que nunca, ¿no? Y con mucha ilusión en poder sacar de nuevo nuestro Cristo a las calles. Isabel, como nos decía Álvaro, pues ilusión, emoción, todos estos sentimientos están viviendo aquí, en el interior de esta iglesia, y que vamos a seguir contándoles con mayor nivel de detalle todo lo que se está viviendo.